Muy bien. Luz, ha dado un par de detalles técnicos de la economía que voy a discutir con Agustino, que nos va a decir cómo estamos ubicados. Mauro, acá el aumentos. El tema es el dólar. La verdad es que el dólar había trepado a 43 pesos. Ahora está en 41. Ahora el tema es después de qué bajó de 43 a 41. La tasa de interés subió alrededor de 10 puntos. Y el gobierno anunció que el Fondo Monetario Internacional le permite, digo le permite porque es plata que le presta el propio fondo, vender 9.600 millones de dólares de a 60 millones de dólares por día para tener controlado el mercado de cambio. Quiero decir, los pocos argentinos que puedan ahorrar y comprar dólares, no pensemos tanto quizás en personas físicas, sino en empresas, van a poder comprarlos a un precio más barato de lo que fijaría el mercado, y es una deuda que a Argentina le queda con el Fondo Monetario Internacional y la vamos a tener que pagar todos. Ese es el resumen esencial de las últimas 48 horas. ¿Y el arreglo de esto, Agustín? Así, por este camino por el que está transitando el gobierno y que a mí con mucha preocupación miro que dice que va a profundizar y va a seguir por este camino, no tiene arreglo. Vamos, indefectiblemente, una crisis. Así, ya estamos en una crisis. Estamos en una crisis, estamos atravesando un muy mal momento, pero vamos a una crisis muy profunda. A ver, hoy estamos en una crisis, ¿por qué? Vos mirás los indicadores y te marca, la actividad económica cae, la industria cae muy fuertemente, la construcción, la capacidad instalada que hoy se está usando en la industria está en el 50%, es decir, la mitad de la capacidad industrial está ociosa, en el caso de la pequeña y la mediana empresa, más de la mitad. Sector automotriz está operando al 15%, es decir, prácticamente está parado, no está trabajando al 15% de su capacidad. Esto tiene impacto en el empleo, aumenta la pobreza, la inflación no la pueden controlar, eso configura una crisis, estoy de acuerdo. Ahora, el frente financiero es el que hoy el gobierno lo desvela, lo preocupa y donde tiene todos los cañones apuntados. ¿Para qué? Para tratar de controlar el dólar, el riesgo país y que esto no se desmadre y explote como una crisis de la que tuvimos en otras oportunidades en la Argentina. Ahora, están tapando, es la manta corta, tiran de un lado, se destapan del otro, van con parches ganando tiempo, un poquitito más, un poquitito más. Ahora, si seguimos así, esto indefectiblemente va a una crisis en el sentido de un salto del tipo de cambio, un riesgo país yendo a niveles mucho más altos, capitales saliendo de la Argentina y empujando al país nuevamente a la posibilidad de un default. Y no es muy lejano lo que te estoy describiendo. Y esto muy probablemente, este año el default no va a ocurrir, por más que la devaluación sí se precipite, cosa que puede pasar, porque con la plata del Fondo Monetario sí desembolsan, que yo creo que sí va a ocurrir, 10.700 millones de dólares que están comprometidos ahora en estos próximos días. Para este año el programa financiero está cubierto, digamos, los dólares están. Este año no. Ahora, el año que viene y sobre todo el 2021, ya empiezan los vencimientos muy fuertes por los compromisos de Argentina con el Fondo Monetario, más toda la deuda que se contrajo estos últimos dos años, la necesidad de refinanciarla constantemente a tasas cada vez más altas, y ahí ya sí, muy probablemente, si seguimos por este camino, vamos a enfrentar un default. Estamos, no hay otra cosa más que este camino por lo que está planteando el presidente. Bueno, según lo que dice el presidente, sí, por eso a mí me preocupa. ¿La inflación? La inflación está descontrolada. Este año vas a un nivel, si logran sostener el tipo de cambio y que vaya acompañando este límite inferior de la banda, que es lo que están tratando de hacer ahora, de esta zona de no intervención, que es raro, porque ahora es una zona de no intervención dentro de la cual sí se va a intervenir. Es raro, porque lo que le pidió Duhovne al Fondo Monetario es déjame intervenir igual, déjame vender estos 9.600 millones de a 60 por día para poder controlar el mercado cambiario. Eso es intervenir dentro de una zona donde se habían comprometido a no intervenir. Ahora, si dejan el dólar y lo mantienen flotando dentro de cerca de ese límite inferior, este año vamos a una inflación de 40, entre 40 y 45%. Tremendo. Altísimo. ¿Por qué las cosas siguen aumentando, alimentos y todo eso? Hay un componente inercial que tiene que ver con la inflación del año pasado y el traslado a precios, perdón, con la devaluación del año pasado y el traslado a precios que todavía no terminó de ocurrir. Hay un componente de inflación de costos muy fuerte porque siguen aumentando las tarifas a niveles insostenibles, que además por el compromiso que el gobierno asumió con el Fondo Monetario Internacional, esta situación de ir a buscar el déficit cero, inalcanzable. El déficit cero, vamos a aclararle a todos los que nos están mirando, es inalcanzable, no hay forma. ¿Por qué? Porque como la propia recesión, la caída de la actividad económica, te pega en la recaudación y vos cada vez recaudas menos, cada vez tenés más necesidad de ajustar el gasto para poder alcanzar ese resultado cero al final del camino, y entonces estás en una espiral imposible de cortar que no alcanzás nunca. Pero digo, ese compromiso del gobierno con el Fondo Monetario de alcanzar el déficit cero es lo que hace que tengan que seguir recortando partidas presupuestarias. Una de ellas, la de subsidios. La contracara, suben las tarifas. Eso que genera inflación de costos.
Por otro lado, tenés otras medidas puntuales que afectaron a los precios de los alimentos. Haber restablecido ciertos esquemas tributarios en Argentina también tuvieron impacto sobre los precios de los alimentos. Bueno, hoy tenemos una inflación alta, disparada, que el gobierno no puede controlar, y a mí lo que me preocupa es que ayer sale el presidente del Banco Central, Sanleris, a hablar de inflación, después de que se conoció el dato 51,3 anualizado febrero contra febrero, y dice, vamos a ajustar más el apretón monetario, es decir, la misma receta que llevó adelante Sturzenegger hace 3 años atrás, y que hoy muestra el fracaso de esa idea, de esa visión monetarista de la inflación, hoy la ratifica, la profundiza Sanleris en el Banco Central, en una economía que no solo no logra controlar la inflación, sino que además cae en una recesión cada vez más profunda. No tiene arreglo esto, va. Así como está y por donde el gobierno lo encara, no tiene ningún arreglo. Seis meses más no lo va a arreglar, no van a cambiar. No, este año no tiene. A ver, este año, Mauro, la cosa es así. En materia de economía real, de actividad económica, de empleo, etcétera, las cartas están echadas. No tenés arreglo. No hay ninguna posibilidad de que esto vaya a revertirse en lo que queda del año. Donde el gobierno se preocupa y quiere poner el foco es mantengamos quieto el dólar y que no se desmadre el tema financiero. ¿Lo van a lograr? Ahí está la gran incógnita. Es uno de los peores momentos económicos de la historia, democrática, tremendo. Si vos hoy tomás indicadores reales de actividad, estás en muchos casos y en algunos sectores muy por debajo, o sea, peor de lo que estabas antes de la crisis o durante la crisis del 2001. ¿En serio? Sí. ¿Por ejemplo en qué? Sector automotriz operando al 15% de su capacidad, no lo tenías en el 2001. Sectores metalmecánicos hoy están operando a niveles que no tenían en el 2001. Textil hoy está operando a niveles que ni siquiera en ese momento. Eso está quebrado. Eso, cada vez que yo conozco a un textil, quebrado. Está quebrado. Y la otra, cuidado, porque ya hay datos peores que el 2001 en lo que tiene que ver con la cadena de pagos. Las pequeñas y las medianas empresas que hoy enfrentan tasas de interés del 80, del 100, del 120% para financiar su capital de trabajo, descuentan cheques. Ha empezado a haber niveles de cheques rechazados a patadas que no se registraron en el 2001. Lo vimos con Lucio. No se registraron en el 2001. Bueno, eso es la antesala de un quiebre de la cadena de pago. La situación realmente es muy complicada. No te vayas que lo voy. Y así vamos a una crisis.